habíamos anticipado la participación de un pehuajense el año anterior, y vamos a hablar con el papá de Máximo Evans Weiss. Está en línea Alan Evans Weiss, con él vamos a hablar. Alan, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea, gracias a ustedes por llamar. Alan, bueno, nos anticipaba el propio Máximo el año anterior la intención de participar en todo el campeonato, y ha arrancado muy bien. Contanos cómo fue este fin de semana. ¿Qué tal, Andrea? Bien, la verdad que anduvo bien Máximo. Corrimos en el Cartódromo de Buenos Aires la primera fecha de la PACO. Y bueno, clasificó cuarto, se hicieron dos series, pudo ganar la primera. Y la final terminó segundo. Bien. Bueno, ¿cómo fue la participación en general en la categoría de Máximo? Bien, con suerte. Con suerte, porque cuando terminó la serie, ni bien termina de pasar por la línea, el motor sufre un desperfecto, se agarra. Y bueno, lo paró ahí. Y decidimos igual correr con ese motor, cambiar la carburación, darle más aceite para que para tratar de que no se rompa, porque se había agarrado pero poco. Claro. Así que corrió con un poquito menos de motor, pudo girar primero unas vueltas, pero bueno, después en la recta le faltaba un poquito de velocidad y fue perdiendo posiciones, quedó cuarto, y bueno, y podía seguir a los tres punteros, y bueno, llegó a estar tercero, y en la última vuelta venían todos peleando, y bueno, pudo aprovechar y en la última vuelta quedar segundo. ¿Hubo así muchos participantes en esta categoría? En la primera fecha, 13 participantes. Bien. Es un año difícil para todas las categorías de automovilismo. Claro. Y se siente la falta de participantes, pero bueno, en la categoría pareja, que están todos los 13 ahí en un segundo, una categoría muy competitiva, y contentos porque el que ganó un chico que corre el argentino, está tercero en la Rotax, y bueno, y los otros dos son el campeón y el campeón de la promocional, así claro. Que bueno, una buena experiencia. Bueno, viene ya marcando desde el año anterior en sus participaciones en otra categoría un muy buen rendimiento en pista. Sí, le ha caído bien el asfalto, y tenemos la suerte de estar en un muy buen equipo, con un buen motorista, y bueno, poder pelear de igual a igual con los otros equipos. Y Máximo, bueno, haciendo experiencia, y le cayó bien el asfalto. Bien. Bueno, este resultado los alienta a seguir. La idea era mantenerse presentes en todo el campeonato. Sí, la idea era hacer todo el campeonato y tratar de seguir haciendo acá el zonal en tierra. Pero bueno, por también un tema presupuestario, nos tenemos que enfocar solamente en una, y vamos a hacer todo el asfalto, y bueno, alguna de tierra sí podemos. Bien. ¿Ya tienen previsto cuándo será la próxima fecha? La próxima es en abril, en el Cartódromo de Zárate. Bien. Así que bueno, sí, con la idea de tratar de ir haciendo experiencia y terminar lo más adelante posible para terminar ahí. Tratar de pelear los primeros puestos. Bien. Alan, como papá, como familia, verlo a Máximo, que es tan chiquito y ya corriendo a esta velocidad y con tanta responsabilidad, ¿qué significa esto para ustedes? No, lo acompañamos, nos gusta, bueno, a mí, a mi hermano, de toda la vida, bueno, y acompaña al resto de la familia, y muy contentos por él también, porque él realmente lo disfruta, le gusta, y bueno, mientras le guste, lo vamos a acompañar. Está bien. Alan, te agradecemos muchísimo por estos minutos, las felicitaciones a toda la familia, al equipo, y especialmente a Máximo, y por supuesto, bueno, vamos a seguir de cerca toda la actividad de ustedes. Perfecto, Andrea, te agradezco a vos, y bueno, a todos los oyentes de la radio. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego, Andrea. Alan Evans Weiss es el papá de Máximo, es piloto de karting, en este caso corriendo la categoría Paco Kart en Buenos Aires, con un excelente resultado en esta primera fecha.